Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas? Una nueva semana para compartir con ustedes a través de los estudios de Omega Medios, en todas sus plataformas, contarle a nuestro invitado que estamos saliendo al otro lado de la cordillera a través de nuestros amigos de Sur Medios eh, para toda Mendoza, toda Argentina. Y aquí dentro del Valle de la Poncagua estamos con nuestros amigos de Frecuencia 7 y también de Cultura. Online. Dicho esto, vamos a presentar al invitado de esta noche. Él es un hijo del Valle de la Concagua, un hombre dedicado al área de la salud. Puntualmente él es dentista odontólogo, eh, tiene su especialidad como implantólogo también, pero vamos a hablar de aquello y, y de, de mucho más, de, de tantas cosas que él está haciendo también. Está muy ligado al mundo de las comunicaciones. Pero de esto y más vamos a hablar esta noche con nuestro querido amigo Mauricio Sepúlveda. Rodríguez. Hola, cómo estás? Muchas Buenas gracias, noches. José Luis. Encantado eh, una vez más estar contigo en un programa así, Ajá. Eh, lo cual es muy entretenido y bueno, las veces que yo lo he visto has tenido muchas personas del valle, especialmente que dan a conocer eh, lo que lo que no se sabe. Lo, lo bueno que pueden eh, aportar a, sí. al Valle de la Concagua o en general al ser humano. Así que encantado por invitarme y, y contándote la historia, eh, mi historia. Eso. Y, y eso es una, es una cosa que uno en, en, a, a las nuevas generaciones les va dejando un, un legado. Por supuesto que Entonces, sí. Entonces es importante decir, oye, sabes que podemos eh, hacer esto. Mira si este, este señor o este tipo va a la, lo, sí, lo, lo pudo hacer, lo porque... Puedo hacer porque yo no. Claro. Justamente. Entonces, eso, eso se lo dejamos a los muchachos. Bien. Bueno, justamente el programa se llama En tu propia ley. Es como la vida eh, te, sí. te ha tratado, como la vida te ha llevado en este caminar y cómo te encuentras en la posición que hoy estás. ¿ya? Eh, mucha gente piensa que es llegar y hacerlo, así como un chasquido de dedos. No, esto es sacrificio, constancia, perseverancia. Yo te quiero preguntar, Mauricio, cuando tú estabas pequeño, 10, 12 años, eh, ¿Cuáles eran tus pretensiones? ¿Qué, ¿Cómo te veías en un futuro? ¿Te gustaría ser astronauta, militar, médico? ¿O ya sabías que querías ser dentista? Mira, eh, primero que todo no quería nada con mucha matemática. Ah, ya. Así que para la ingeniería no, no calificaba. Eh, yo lo que pensé siempre de niño, Ajá. aprovechar mis habilidades, por ejemplo, a mí me encantaba pintar. Pintar el lápiz con un grafito, Ajá. un cuadro. Mi hermano incluso eh, pinta él. Están en Antofagasta, y de ahí comencé a, a enfocarme cuando ya estaba en tercero o cuarto medio. Y tú sabes que hace muchos años atrás, cuando yo entré a la universidad, ¿Ya? una cosa económica, una cosa de, de, de facultades, de, de, de lo que yo quería era odontología. No sé, me llamaba la atención, decía, estoy haciendo algo, me gustaba la biología. Entonces, para mí era un cambio, era la oportunidad de. De, de, de entregar salud, pero también y ya desde de, de esa edad. Por lo tanto, cuando tenía 18, 19 años, como mis padres no tenían muchos recursos y también habían tres facultades de odontología, que era la de Concepción, Santiago y Valparaíso. O sea, lo más cerca era Valparaíso, eso, ¿no? Y la, y la Chile, o sea, Chile. eran tres. Ajá. Entonces, el cupo era muy limitado. Y, y, y no quiero entrar en detalles, pero a veces la educación no es como muy igualitaria. Entonces yo venía con un, un, un liceo, que orgulloso de ser el liceo de hombre de San Felipe, salí en el año Roberto Robert ah, el año 82. No también, también, de Roberto Mérez. Orgulloso de ser sí, de ese liceo. También. Y con mis docentes, que muchos han sido pacientes míos, desde que ahora que están a avanzada edad, pero ahí llegan a atenderse conmigo todavía los que están en vida. Mira, y la fuerte la vida. Sí, la fuerte la vida. Entonces <coughs> dije, voy a. Como no, 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 no me sentía preparado para, para, para entrar todavía, me puse a trabajar un año ya. En, en, la, en el campo, que mi mamá y mi papá hacían eh, pasa, plantan, tenían plantaciones, como agricultores, entonces Entiendo. independiente. Y nosotros, bueno, le dije, me voy a estudiar porque quiero, quiero aprender, como yo tengo manualidad, quiero aprender la odontología. Y, y la prueba en ese tiempo se da la prueba de actitud. ¿Ya? Entonces, claro, yo quedé, quedé en psicología, pero no era lo que yo quería Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a hacer laboratorio dental a Valparaíso Y lo, lo hice en Valparaíso como carrera ah. Me gradué también como laboratorista dental en, en Valparaíso Y me puse a trabajar un año en la Mutual de la Armada Entonces, empecé a trabajar y cuando dije, oye, pucha, yo quiero seguir avanzando y, y Quiero dar, escalar un poco más. Sí, sí. Dar, dar la prueba la, de la, 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 la actitud académica en ese tiempo, se te cayó el carnet, como dicen. Eh, di, o sea, eh, busqué las mejores alternativas, ya por una cuestión netamente económica. Entiendo. Y como tenía un amigo y un familiar que estaba en, eh, en Ecuador, averigüé por la embajada, pero eso nada es imposible. Ahora, los muchachos, entre comillas, tienen muchas oportunidades, porque hay que tener, o sea, un costo igual. Pero los padres pueden hacer un sacrificio y tú tienes muchas facultades de ontología, tienes muchas facultades de medicina. Ahora, querer es poder. O sea, yo sé que muchos no tienen el dinero, pero se las rebuscan. Y igual hay becas. ¿Y en el caso tuyo tú te fuiste a Ecuador? Sí, yo me fui a Ecuador, postulé a un bachillerato que es un año y estuve un año haciendo un bachillerato para poder ingresar recién a la universidad a la Universidad Central de Ecuador en Quito. Esta universidad es como la Universidad de Chile, pero en la capital. Ajá. Y había que dar una, un bachillerato de un año para dar la prueba y recién poder ingresar si es que te iba bien. Ingresé el primer año, bueno, y terminé mi carrera allá. Me, me recibió una familia ecuatoriana, que yo creo que eran mis papás, porque bueno, yo los dos fallecieron, mi mamá ecuatoriana falleció con la pandemia. Yo viajo, viajaba en realidad. Ya no están ellos, están los otros, la otra familia. Yo viajaba a verlos prácticamente dos o tres veces al año. Y aparte que yo tuve un hijo allá que se vino pequeño, ella nació en, en Ecuador, es el chileno ecuatoriano. ¿Ya? Nació allá y bueno, ya se vino chiquitito para acá. Yo terminé mi carrera y me vine a Chile y de ahí el muchacho ya empezó a crecer. Y, y allá él tenía ingreso a la universidad, educación gratuita. Le dije, ¿por qué no te va haciendo que tienes eh, igual contacto familiar, amigo allá? Y se fue. Y estaba la mamá ecuatoriana que de la mamá verde. Y cuéntame, ¿qué lo que estudió? Ontología. ¿También? Claro. Entonces ahora él volvió hace 6, 7 años atrás y se especializó en la Universidad de Valparaíso, en, en, en endodoncia, el que hace el tratamiento de conducto. Ajá. Él es endodoncista de la U de Valpo. Bueno, cuento corto, yo me, me, me gradué como ontólogo en ese tiempo, me vine y empecé a, a, a trabajar en el servicio público. Empecé en Cajales, en San Felipe, y después me fui a Santa María. En Santa María hice carrera funcionaria del servicio público y a los dos o tres años postulo a la beca del gobierno chileno que estaba mandando eh, que los que trabajan en salud... A diferentes partes del mundo. Y, eh, alemán, o sea, perdón, España, eh, eh, México, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Postulaste. Y yo postulé a Estados Unidos a la Universidad de Arizona en Tucson. Y como yo llevaba dos años, era un requisito, me gané la beca a nivel de la quinta región, que fui el que ganó la beca junto a postulantes de toda la, la quinta región, una doctora también. Éramos dos a nivel de la quinta región Mira qué una bien. una doctora en, en, especialista en, en, en pediatría pero era médico y yo como odontólogo odontopediatra le llaman no ella era médico porque había ah, una, médico de, claro, era ah. éramos de todas las, las especialidades del área de la salud entiendo éramos yeah. 18 becados llegamos a la universidad de Arizona en Tucson y estuve cuatro meses allá obviamente postulé a la, al, al, a la, digamos, a la beca me la gané y allá nos hicimos un grupo de trabajo nosotros íbamos a ver ¿Cómo era el sistema de salud en Estados Unidos? Es Entiendo, muy diferente, pero nosotros aprendimos harto porque acá se estaba haciendo el cambio para la salud familiar. Y la salud familiar, que ya están todos los consultorios, que ya ahora se llaman CESFAM, Ajá. entonces tuvimos que hacer un, un, eh, una tesis allá en la Universidad de Arizona y presentarla a nuestros compañeros y los otros becados. Después volví acá y pedí al Servicio de Salud Aconcagua. Que yo necesitaba presentar el, el, la, la tesis que hice, lo cual se, nos juntamos todos en la piscina de Santa María y ahí presenté mi, mi caso, mi, mi tesis, la cual fue bien recibida y bueno, ya venía clarito lo que era la salud familiar y eso se implementó después en Chile. Como, o sea, nosotros teníamos que aportar. Mauricio, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestros sponsors y para aquello quiero compartir contigo, mira, esta hermosa zapatilla y también con ustedes de la gran familia Nay Jordan. Que está en todas las tiendas de Casani del Gran Valle del Aconcagua. Tienes que ir por la tuya. Y ahora quisiera hablarte de carnicerías Pollo Móvil, que tiene la oferta de la semana. Una de ellas, el asado americano categoría B, el kilo, a tan solo 3.998 pesos. También el truto parrillero, Superpollo, el kilo, escucha bien, a tan solo $1.998 pesos. Continuamos. Con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia, abierto de lunes a viernes de 9.15 a 19 horas y sábados de 9.15 a 14 horas. La página está apareciendo en pantalla. Ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller. Como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos y neumáticos. Carnicerías Pollo Móvil, con la más amplia variedad en carnes y congelados, marcando presencia en las ciudades de los Andes. Viña del Mar y San Antonio, y además en las ferias libres de los Andes y San Felipe, como siempre con los precios más convenientes del mercado. Recuerden, somos Pollo Móvil. Fagal de Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno, por lo mismo, Necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda, Facalde, Ingeniería en Climatización. Oye, cuéntame, ¿en qué momento tú dices, eh, ya, eh, partí en Ecuador, después volví, estuve acá en el servicio de salud, eh, me fui a Arizona, me fui a Estados Unidos? ¿En qué momento tú decides dar el, el paso, el gran paso de independizarte? De ser tú, tu propio patrón, eh, tener tu propia consulta, porque no es fácil tampoco dar ese paso. No, es difícil. O sea, yo muchas veces me cuestioné, ya no me cuestiono tanto, pero me cuestioné muchas veces. Decía, chuta, estoy en, en el servicio público, tengo mi sueldo y si me enfermo, obviamente como todo ser humano tiene licencia, claro. o sea, no puedes estar enfermo porque si no se te da todas las pailas. O sea, yo no, decía, no puedo enfermar hasta el 2023. O sea, perdón, hasta el 2033. Decía, Mira, la boladita sí, en la que te fuiste, ¿eh? Claro, y decía: no me puedo enfermar. <laughs> no te voy a enfermar. Así que me. Bueno, dentro de los 14 años que estuve en servicio público. Creo que dejé también un pequeña, una pequeña huella, no, no lo hice mal. La gente, creo que todavía los que están ya vigentes, me, todavía me estiman. Eh, tomaste, eh, conociste mucha, muchos pacientes que yo creo que después en el fondo cuando supieron que te independizaste? Me gustó. Todavía me siguen. Mira qué bien. Tengo pacientes de hace 30 años atrás que cuando yo me recibí. Eso habla bien. Y, y lo otro que es un pueblo, es una ciudad pequeña que ha ido creciendo, obviamente. Uh -huh. Pero tengo pacientes de acá, de, de los Andes, San Felipe, Santa María, alrededores. Y eso es porque eh, las cosas nos han hecho mal. Entonces llegué al servicio público y dije: Voy a hacer eh, endodoncia en la Universidad del Paraíso. Y me presenté a un diplomado en endodoncia. Y por lo tanto tenía que dejar de trabajar en el servicio público porque no, no me autorizaban. Mm. Y bueno, y me puse mi consulta chica. Ya la tenía en el caracol de San Felipe. De ahí me, me cambié a, a, a Praga. está en Mercedes, sé que. Claro. Yo ah, tenía Mercedes. una consulta pequeñita cuando recién empecé. Un box. Es como tener un supermercadito de, sin, de barrio. De, 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 sin descalificar, pero de barrio y después te metes con un jumbo. Claro. Entonces eh, es difícil. O sea, yo siempre decía me sentaba y decía un elefante blanco: ¿Cómo, ¿Cómo pago todo lo que tengo que pagar? ¿Cómo lo hago para seguir? Y, y por eso es importante: la vida, nada es imposible. Nada. O Qué sea, bueno. querer es poder. Y dentro de eso está eh, la parte del ser humano buena y la parte del ser humano mala. ¿Cómo que eso? A ver, descalificar. No, este gallo, ¿para qué se puso tremenda clínica si no tiene donde caerse? Entonces, típico. El chaqueteo. Siempre, el chaqueteo. Sí. Yo siempre dije, deja que los perros laen, porque significa que avanzo. Es una del Quijote de la Mancha. Siempre es mi ídolo, tengo en mi casa lleno de Quijote. ¿Por qué? Porque al final, tú, si tú te echas a morir o tú estás pensando en que oye pucha, me van a ayudar cuando me preguntan a mí todo el mundo me ve feliz cómo estáis súper bien cómo está la salud Pues la salud gracias a la vida gracias a Dios estoy bien me siento bien estoy bien pero sigo luchando el día a día así que estoy bien gracias doctor muchas gracias y siempre dando un apoyo a la gente que que, 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 que llegan con pues todos tenemos diferentes personalidades por lo tanto yo te digo o sea sabes cuando dejé trabajar en el servicio público me fui a hacer el, el curso a la universidad del paraíso y después dije ya sabes que la el endodoncia el tratamiento de conducto a mí me gusta la cirugía y de ahí postulé a la universidad de loma linda california de estados unidos también y ahí fue un año y medio que estuve haciendo la en el san josé ahí en independencia en el hospital san josé ¿Ya? haciendo eh, las clases que yo iba bien sábado domingo eh, durante casi dos años y de ahí me fui dos meses me fui a lomalinda de California, que está también en Los Ángeles, y ahí estuve haciendo el curso, saqué el, el, el título de implantólogo y con rehabilitaciones por la Universidad de lomalinda de California. Después dije, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero seguir estudiando, me gusta estudiar. O sea, quiero ver, avanzar al siguiente quiero, paso. quiero ver que, si me la puedo o no. Ya. Postulé a especialidad, especialidad de implantología buco-maxilofacial en la Andrés Bello con el doctor José Valdivia, que fue uno de los pioneros acá en Chile en traer la implantología oral. Y, y me pongo a Postulé, me hicieron la entrevista, ya traía el currículum de haber estado en, con este curso de cirugía también, saqué mi, 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 mi especialidad, mi una maestría, magíster en, porque de la especialidad después viene una maestría, después viene un doctorado. Tengo la maestría y tengo el doctorado. Entonces, y me puse a trabajar a, a estudiar y tenía el centro médico ya que tú conoces mi centro médico el que está en Prat sí, el que está en Prat sí claro ya centro médico ontológico es, es esa clínica yo muchas veces estuve a punto de tirar la esponja y más encima con dos do, tres hijos estudiando en la universidad yo haciendo posgrado y trabajando 14 horas diarias. y tenía que apoyar y tenía que aportar a mi hijo que estaba estudiando en el además que tenía un grupo de, de colaboradores también que son Digamos, la gente que trabaja contigo. Claro, ellos son muy un grupo importante, Ajá. que es Katy, que es Enrique, que es mi hermano. Oye, aprovecha saludarlo está la cámara ahí, sí, ellos, para que los, nadie se quede fuera. Claro, saludo a todos porque sin ellos es como decir, eh, el, el, el brazo es, tú tienes un solo brazo y el otro te, te, lo, te, lo, te lo apoya. Entonces, con, con todo ese equipo de trabajo, vamos para adelante, sigamos adelante y, y ya mis hijos se graduaron. Rodrigo, odontólogo que estudió acá en Chile Sebastián, que es especialista en, en endodoncia, que es de la Universidad de Valparaíso Benjamín, que es kinesiólogo y ahora acaba de terminar diplomado en, en, en ATM en difusión de cráneo cervical y ATM como kinesiólogo toda la, la parte cráneo cervical y mi otra hija, la Florencia está estudiando psicología, así que los tengo a todos ahí con un látigo, todos están conmigo Mira, qué bien. Oye, pero cuéntame tú cuando, cuando ya empecé, eh, tuviste un hijo, tuviste dos, después tres. ¿Tú pensaste.? Mucho hijo. Eh, mucho hijo, mucho hijo, por favor. No fomentemos la tontera que de aquí no sale. Oye, pero ¿tú pensaste que el día de mañana, por ejemplo, alguno de ellos iba a ser como tú, con tu profesión? Eh, mira, yo nunca lo obligué. Incluso le dije, hijo, si usted quiere estudiar lo que se te ocurra, siempre va a tener mi apoyo. Nunca te, le dije, oye, anda a estudiar odontología jamás. Lo que sí, como yo me, me divorcié, me separé hace muchos años atrás, entonces yo, como obviamente como padre, tú tienes que, que tener a tus hijos también, entonces ellos pasaban los fines de semana conmigo, bueno, un tiempo con, contigo, un tiempo con, con, con ellas, ella, con su mamá la semana, los fines de semana conmigo, y yo no tenía con quién dejarlo, me lo llevaba a la clínica, al centro médico ya, y yo atendía prácticamente las 24 horas, entonces me llamaban a las 3 de la mañana, que había una urgencia, de llamado, no por teléfono. Yo partía y los levantaba, o me acompañaban, o nos quedábamos durmiendo en las camillas del centro médico. Mira. Para poder eh, atender y salir adelante cuando estaban pequeños. Entonces ellos vieron todo lo que yo hacía. Y yo, por ejemplo, le decía al paciente, ¿le molesta si está este niño ayudándome a succionar? Le poníamos guantes, todo. Y él, entonces, desde chico, 12 años, 13 años, fueron viendo, pero jamás obligándolo a hacer lo mismo que hago yo. Incluso es el mal, el Benja, el Simón, el más chico de la familia, eh, me dice que él quiere ser también ontólogo, yo voy a estudiar otra carrera, otro rubro. No, papá, yo quiero ser ontólogo como, como tú y como, como con mis hermanos. Mira, que debe, ser que es un honor, un orgullo? debe ser también que en el fondo te ven feliz, te ven realizado. Muchas veces realmente el, el hijo quiere ser como el papá. Siempre lo importante es que, que, el, que, la, que los hijos se sientan... Felices, o sea, porque muchos eres, si, no, si tú eres yo soy abogado, tienes que ser abogado. No, no, no. No, no, no jamás. Porque, porque además tiene que, en el fondo, lo que van a estudiar lo van a ejercer el resto de su vida. Entonces, 40 años de tu vida tienes que hacerlo. Tienen que hacerlo con ganas, con alegría, con entusiasmo. Claro, entonces, para nosotros ha sido una familia en este momento de, de, del área de la salud. O sea, está el kinesiólogo, el ontólogo, kinesió la psicóloga, o sea, del área de la salud. Y nos juntamos todos. Nos, bien. Junta, nos juntamos todos los fines de semana, pasamos todos los fines de semana eh, prácticamente. No hay mucho tiempo para compartir con, con amigos porque el, trabajamos todas las semanas y son muy trabajólicos. Me saco el sombrero también. Eh, y ellos, Pero ustedes trabajan de lunes a viernes y, y sábado también. Y hay urgencia de llamado. Ah, también urgencias Entonces de, que... nos vamos turnando. Ah, mira, y se da mucho la urgencia, no sé. Mira, mucha gente a veces espera hasta que llegue el día lunes. O, o ya hay mucho el dolor y se da. O sea, te llaman el día domingo. Te, te llaman y, y nos ponemos de acuerdo quién va a ir a atender este, este fin de semana. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, ah, están como de turno, no es que sí. tengan que ir todos. No, 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 no estamos ah, de turno. Ah, perfecto. Entonces, así damos servicio a la comunidad. eso también le da cierta plusvalía, me imagino también, porque no todas las clínicas dentales trabajan hasta sábado y domingo o de llamados de urgencia. Claro, lo que pasa es que yo siempre he dicho, o sea, si nosotros vamos a un servicio que sea el mejor. No preocupémonos del, del, del prójimo, el del frente, el del otro lado, que lo hace o no lo hace. Yo, mi forma de pensar es, hazlo tú mismo y, 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 y tratemos de hacerlo bien. Y, y así, si, si yo, por ejemplo, yo, uno se fue hace poco a Brasil, el otro viajó a Ecuador, a un matrimonio, y yo siempre me quedo, me quedo de turno, ahora nosotros vamos a, porque esa es otra parte, vamos a Costa Rica. Eh, justamente de Costa Rica y de lo que se viene y de tu viaje y de ese reconocimiento importantísimo, vamos a hablar, pero en el segundo bloque, ¿te parece? Muy bien, Porque please. nuestro director está, está, me está dando la señal que estamos llegando al término de este primer bloque. Usted, por favor, siga detrás de la pantalla, vamos a una pequeña pausa y ya estamos de regreso. Somos una empresa del Valle de la Concagua. Contamos con neumáticos en todas las medidas o, si no, lo traemos por encargo. Tenemos todos los aceites y lubricantes recomendados por las marcas oficiales. Contamos también con tecnología de punta para chequear su vehículo y, además, la más amplia variedad de baterías en las marcas más importantes a nivel país. Somos Comercial Automotriz Independencia. Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque. Continuamos conversando en esta interesante noche con nuestro amigo Mauricio Sepúlveda Rodríguez. Digo Rodríguez también porque de repente la mamá puede decir, ah, lo sí. nombran el al, apellido al, al, al padre, no de la mamá. Sí, eso, eso es un, un gran ejemplo de, de que los padres también te apoyen. Pero sí. bueno, mi madre falleció ya hace mucho tiempo, cuando estaba en primera de mi universidad. Mira. Y, y ella, me, cuando me dijo, como. como Digamos, como un ejemplo, me dijo: Hijo, tú estudia, porque el título nadie te lo va a quitar. Y que nosotros somos gente de emprendedora, gente eh, empresaria, que tenemos un rubro difícil, la agricultura, de repente estamos sentados en, en silla verger o qué sé yo, de repente nos sentamos en cajones de uva, porque esto es cíclico. Claro. Entonces me dijo: Así que estudia el cartón, nadie te lo va a quitar, tú puedes trabajar donde tú quieras con una profesión. Sí, ese fue el mejor Dicho ejemplo y hecho. Dicho y hecho. Oye, eh, vamos a hablar un poquito vamos, vamos a agarrar un avión eh, eh, luego, pronto, te vas a Costa Rica cuéntame por qué te vas a Costa Rica y no a Nueva York ni, ni a Uruguay ni, ni a México Bueno, bueno eh, el, el, el viaje a Costa Rica es eh, un viaje de, de un reconocimiento que me lo están haciendo ahora en vida, eh, es un viaje en donde me va voy a ser premiado con el Título honorífico de doctor honoris causa Mira. que lo entrega una, una agrupación en Estados Unidos que la sede la tienen en creo que en Nueva York y también en México se llama Lux de FIAC Lux de, de, de México, es un grupo de personas que tienen eh, buscan así como los que eligen el premio Nobel, en ah, este caso perfecto. es eh, un doctor honoris causa, son 10 eh, personas que van a ser premiadas. Reconocidas. Reconocías. ¿Qué quiere decir esto? En categoría eh, comunicación, bienestar social, humanismo, eh, salud, en el caso mío, por entregar una, una ontología de vanguardia, por entregar eh, una ontología solidaria, eh, hacer beneficio a la, a, a la humanidad, a las personas, lo cual esto se enteran, es como de boca en boca, un granito de arena. Entonces, lo, lo, me lo entrega. En la Universidad de la Huaca de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica. ¿Y cual... cómo llegan a ti estando en Chile, de Costa Rica? A eh, mira, hay una prensa digital que se llama Prensa América Internacional, que la sede está en México, creo también, y ellos han visto mis programas. ¿ya? Y me conoció un periodista costarricense eh, lo que yo hacía. Y a él le gustó porque siempre un altruismo no es para que tú estés con. Dice, Oye, mira, esa señora que va allá la operé gratis. O, o le salió prácticamente sin ningún costo. Entonces él vio que yo hacía muchas obras más sociales. sociales claro. Sí, de ayuda al prójimo. De, de ayuda al prójimo. Y lo otro es el, eh, las comunicaciones. O sea, educar, por ejemplo, el programa Vive la, vive la vida. Oye, buen punto que yo quiero detenerme porque uh -huh. igual eh, es un programa que, si bien es cierto. Tú eres el conductor, sí. somos colegas en Frecuencia 7, en el canal donde estamos, y de verdad que ha tenido un buen éxito. La gente lo, lo ve, ¿cierto? Te reconoce a través del programa eh, Vive la Vida. El nombre está bien puesto, vive la vida. Y además, siempre estás entregando información, estás entregando cultura, conocimiento. Y eso finalmente la gente lo agradece. Y la gente la gente que, que, no, que no está viendo, digo yo, eh, es gente del valle. es eh, Con la gente que después te va a ir a la consulta, me imagino. Cuéntame qué sí, sucede. Sí, mira, eh, como dice el, el, la palabra del programa, vive de la vida, el cambio lo haces tú. Por lo tanto, eh, vamos buscando en forma de, de educar. Eh, no metiéndonos en las partes, la zona la, digamos, en, el, en la parte política, sino que siempre la idea es enseñar. Y enseñamos parte de salud, por ejemplo, alguna enfermedad, pero desde el punto de vista de la salud, ya no como enfermedad en sí. ¿Qué quiere decir? Para que no te enfermes. O sea, si tú estás teniendo una mala, digamos, una mala alimentación, alimentate bien, después viene una parte con algún especialista que nos explique por qué la diabetes. Eh, y después la otra parte, el otro bloque es cocinando para entretenerse un poco. O sea, para que no sea plano y yo estoy enfermo, tengo diabetes y tengo la insulina en 150 oh. y empieza a hablar de la, de, la, de la enfermedad. Entonces, este programa ha dado buen resultado porque ya lo hacemos en diferentes locaciones. Qué bueno. Y eso ha hecho que, que la gente me reconozca. Ahora, me gustan las comunicaciones y la única forma de poder llegar, porque también hice clase, y pero mi norte no era dejar de trabajar en lo mío porque es, por eso sigo también ahora en, en, en marzo voy a un congreso en Brasil de, de cirugía. Hace poco llegué también de, de Colombia y así está, bueno, en Estados Unidos hartas veces. Entonces el programa es para poder aportar a la comunidad y ya hemos pasado también frontera, así como tu, tu programa que es muy visto en, en Argentina. En Mendoza, claro. En Mendoza también sí. lo están pasando el día de la vida en Mendoza. Ah, qué bien, ya. buenísimo eso. Y lo están, lo están pasando en Ecuador, en México, eh, en Costa Rica, en Uruguay, con la, una licenciada que es periodista, la Isabel Casco, que también ella eh, reconocía. Y eso es así que nosotros el programa se abren fronteras. Sí, y, y, sí. y eso fue que dijeron ya este doctor, sabes qué? está aportando un gran arena al prójimo, a la humanidad. No soy el Capitán América, pero, pero igual. Algo se hace. No, agradece. Algo se hace. Sí. Entonces, lo que sí estoy dejando el legado también a mis hijos, por eso es que ellos van conmigo. Y primero, el programa que, que llevamos ahora, llegamos el lunes, el domingo en la noche nos vamos. El lunes, el martes me recibe el presidente de la, re, de la República de Costa Rica. Ah, qué bien. Ya tengo la, ya la hora tomada de las 3 a las 4 con el presidente de la República. Bien, muchas gracias por, por darme el tiempo, por ser chileno y llegar allá, porque también. Nosotros vamos a hacer una extensión comunitaria, um, humanitaria, con todos los que somos reconocidos en el área de salud. Hay un médico de México, otro de Uruguay. Eh, ¿Van a hacer alguna atención? Vamos a ir a, la, a una eh, comunidad indígena ah. que nos llevan en helicóptero, mandado por, por una fundación. Vamos a ir a atender a todas estas personas, a los hermanos indígenas que son de Costa Rica que son eh, de poco acceso, o sea, no puede no puede llegar en auto ni en bus, nada, tiene que ser en helicóptero. Me imagino. Y está muy aislado. Está muy aislado en la selva, en la selva tropical, y, y eso hace que, que se te reconozcan a veces en otros países. Oye, esto esto me lo estoy imaginando. Eh, dime que sí, por favor, porque si no sería un pecado. ¿Vas a tratar de documentar esta eh, eh, estos procesos, estos lugares donde tú vas a ir. Alguien te va a tomar fotito, no sé. Sí, mira, algún eh, video. Voy con el, con el productor del programa que es Carlos Méndez, tú lo conoces. Sí, claro. ¿Ya? Eh, voy con él y vamos a hacer eh, el vídeo de la vida también eh, en, por el mundo. O sea, ah, vamos qué. a grabar. Un par de capítulos. Claro, o sea, varios capítulos, por lo menos unos siete capítulos, entre la atención de con la comunidad indígena, la entrevista al presidente. Eh, vamos a ir en, en una, a una reservación también, otra reservación más, es donde vamos también a. Hacer atención y recibidos por la comunidad. Entonces, todo eso es una ¿Cuántos, días, ¿Cuántos días va a estar ahí? En 10 días. 10 días. Diez días. Los, va, los va a exprimir a Concho. A Concho. Y voy con mis hijos, con mis tres hijos. Ah, con los también. dos odontólogos. Yo somos tres odontólogos y el kinesiólogo. Más el director del programa. ¿Quién que... queda en la clínica ante una urgencia? Me tenemos es. tenemos a, a tres cuatro doctores más que están ah, en, que no están reemplazando está cubierta esa está, parte. sí no, no yo, para mí era si voy o no voy porque pero yo quería que estos eran mis hijos que Qué vayan a, que vayan a hacer esa, esa extensión humanitaria vivir la experiencia vivir la experiencia y porque es distinto que no se la cuente sí pero yo por ejemplo les dije que yo lo que pedí que que fuéramos en diferentes helicópteros yo voy en uno y quizás va en otro de alguna forma no, no a mandar todo porque soy medio supersticioso pero voy a ir yo ah perfecto ah, ya, ya, sí, ya tú decís que alguna tragedia algo así que nunca sabemos bueno. sí. ah, ya, ya entonces nos podemos dejar el legado de cada el baile la concagua de la clínica centro médico no poner los todos ciudadanos? los huevos en una sola canasta no. por, por ahí va la cosa te por entiendo ahí, por ahí va la cosa ah. por lo tanto vamos vamos todos pero vamos a, a ir a dividirnos me parece. Vamos a ir a un lado, el otro vaya al otro lado. Y, y de ahí, bueno, el martes 23 ya estamos, nos vamos a, de, de vuelta ya viniendo acá a Chile. Me imagino que con eres? el corazón me, llenito. Con el corazón lleno, satisfecho de, de hacer cosas diferentes. O sea, a mí me encanta, me encanta lo que hago. Amo la profesión. Eh, me podrías preguntar por qué, qué, qué me gusta la odontología o por qué quise ser odontólogo. Sí. Porque tú entregas salud, entregas sonrisa. Y de, le devuelves eh, la autoestima a las personas. La confianza. La confianza, sí. la autoestima. Y, y a veces la plata eh, eh, sirve, pero también cuando tú lo haces también en, en forma de entregar. De corazón. De corazón, sí. eh, vale mucho más que, que, que sea por, por dinero. Mauricio, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestros sponsors. Y para aquello, quiero compartir contigo. Mira, esta hermosa zapatilla, y también con ustedes de la gran familia Nye Jordan, que está en todas las tiendas de Casani del Gran Valle del Aconcagua. Tienes que ir por la tuya. Y ahora quisiera hablarte de Carnicerías Pollo Móvil, que tiene la oferta de la semana. Una de ellas, el asado americano categoría B, el kilo, a tan solo 3,998 pesos. También el truto parrillero, super pollo. El kilo, escucha bien, a tan solo 1.998 pesos. Continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia, abierto de lunes a viernes de 9.15 a 19 horas y sábados de 9.15 a 14 horas. La página está apareciendo en pantalla. Ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller. Como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos y neumáticos. Carnicerías Pollo Móvil con la más amplia variedad en carnes y congelados, marcando presencia en las ciudades de los Andes, Viña del Mar y San Antonio, y además en las ferias libres de los Andes y San Felipe, como siempre con los precios más convenientes del mercado. Recuerden, somos Pollo Móvil. Fagalde Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Por lo mismo, necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda, Fagalde Ingeniería en Climatización. Cuéntame, eh, de, en todos estos años de... De, de profesión de odontólogo, ¿hay algún, algún caso en particular que tú atesores atesore en, en, en ti, digamos, eh, un caso que, que, que te haya hecho reflexionar o que haya sido muy especial para ti? Que, que lo recuerdes. Sí, cuando empecé el programa vi de la Diana, hace 8, 9 años atrás. Hay una chica que, que no va el nombre, que es de acá de los Andes, y ella tenía 30 años y perdió sus dientes anteriores cuando tenía 12 años en el colegio. Y, y ella andaba con, con provisorio, con prótesis, y, y al final eh, yo le me, me pedí que me hicieran llegar cartas. Y la elegí a ella porque me llegó, me caló hondo por una mujer joven, pero también después. Atendí a una, una señora de mucha edad que, que ella, mmm, ella la puedo, le puedo decir el nombre, la señora Corina, Ajá. La Corina que la, la quiero mucho porque hasta se, ayer la atendí, y esto ya han, han, han pasado 10 años, y se le se falleció su marido y su marido le, le iba a pagar el tratamiento de implante y yo la operé y no le cobré un peso a la señora. Y ahora ella siempre es de acá de los Andes, va a San Felipe a atenderse Mira. y me busca y, y todavía y es la idea alta de no, le dije, si Dios que nos vemos el próximo año. Entonces, eh, esas son las cosas que tú puedes decir. Eh, estoy satisfecho, claro, estoy satisfecho con sí. lo que he hecho. Y eso, por eso el premio, y, y sin que yo ande con un megáfono o abanicándome en el programa de Vía de la Vía, sino que haciendo las cosas, y, y ahí se enteró la gente de Prensa América Digital Internacional y, y todo lo demás. Mira qué y bueno este premio. Que bueno. Oye, y también tengo entendido que la vida te ha dado otra tremenda bendición, porque eres bastante joven y ya eres abuelo. Por supuesto, tengo eh, bueno, Sebastián, el colega mío que es lendoncista, eh, tiene a Samuel que tiene un año, ocho meses. Mira. Y Rodrigo que también es colega mío, él tiene a la Agustina que tiene ocho meses ya para los nueve y, y eso también te hace como, como aterrizar más, o sea y todo esto es un proceso, son etapas que uno va quemando. Me, me imagino. Si me preguntan de hace diez años hasta, yo era más desordenado que cumpleaños mono, entonces. Ahora estoy mucho más tranquilo, claro, a los no, miedo, no, no, más, con más ellos, más reposado. Mira, más reposado porque la vida te va enseñando y, y siempre con con mira hacia adelante, nunca mirar para atrás y, y decir eh, lo estoy haciendo bien y sin hacerle daño a nadie. Mira, que eso es lo más importante. Siempre honesto, transparente y yo creo que es el éxito de la vida, ser una buena persona. Y, y no necesito que me digan que soy buena persona porque yo sé que las cosas que hago lo hago de corazón. Y, y eso lo sienten los pacientes, lo siente mucha gente. Y eso me hace eh, no ser mejor que nadie, no ser mejor que otros colegas. Hay colegas que a lo mejor tienen mejor expertise que yo para la cirugía o para lo que hacen. Pero yo humildemente trato de hacer lo mejor posible. Y eso me hace, para mí, sentirme satisfecho, realizado. Tengo 58, 59 años y, y espero eh, ir dejando un buen legado. ¿Qué te falta por hacer, amigo? Eh, al momento de la reflexión, cuando tú estás en la soledad de tu casa o cuando te quedas solo en algún momento en tu vida, tú dices: A ver, he hecho esto, esto acá, he viajado, eh, me he capacitado, me he perfeccionado, eh, ya mis hijos son profesionales, tengo nietos. Entonces, ¿qué, ¿Qué me falta en la vida? ¿Cuál, se, cuál es mi siguiente paso? Eh, mi siguiente paso es eh, que lo que me rodean, que los que están conmigo tengan salud, y el siguiente paso es que. Primero que todo, y el siguiente paso es que, que sean buenos profesionales y buenas personas. Porque ya, yo te digo, o sea, legalmente he logrado todo, todo lo que me propuse en la, en, en la vida, no soy millonario, pero sí que he logrado todo. O sea, quiero eso, lo logro, quiero esto con mucho esfuerzo, realmente sentarse a, a mirar la luna, vivo en el campo, tengo un buen pasar, tengo todo lo que cualquier persona quisiera tener. Entonces ahora vienen, vienen los nietos, la familia y estás tranquilo. Me encanta el deporte, por ejemplo, yo voy todas las noches al gimnasio. Bien. Y compartir con, con muchachos de, de otra edad, muchachos de 19, 20 años y, y con Otra talla, forma de ir la vida también, pues claro. Y hecho talla. Bien, pues, o sea, eh, es como estar sintiéndote joven y, y ya la, lo único que pido es seguir perfeccionándome y entregando un mejor servicio. Mira qué bien. Con, con, con la salud que uno pueda tener, cierto, y con el trabajo y con la dedicación que le entrega, eh, lo demás viene por añadidura. Nada más porque el resto se lo dejamos a Dios y a, bueno, a la vida que... ¿Cómo es tu relación con Dios, amigo? Ya que lo, ya que lo nombras. Eh, mi relación con Dios es, soy muy creyente, pero soy, soy cristiano, soy un... No soy un, eh, un católico que vaya eh, todos los domingos a la misa, pero sí que en mi, en mi espacio solo tengo un ser superior. No necesariamente eh, creer en, en santos o, por ejemplo, en alguna eh, en imagen, sino que yo me siento a meditar. Me gusta, me gusta eh, prender una vela, por ejemplo, la prendo todos los días. Y es la que me, me, me guía, prendo el incienso, me gusta la parte mística. Y, y de ahí tengo una conexión con un ser superior. O sea, para ¿Qué? mí, eso es Dios, Dios todo en realidad en todas las religiones. Para mí, Dios está en la religión adventista, te digo Jehová, católica, protestante, claro, lo que sea, sí. está en todos. Sí. La magia está en creer. Que yo crea que existe. Para mí, cuando me dicen, ay, si no, yo soy ateo, está bien, usted es ateo, pero. Yo creo en un ser superior y eso a mí me, me da fuerza, me fortalece. No es que los seres humanos necesitamos eh, tener un poquito de refuerzo con eso. No, yo creo y con eso para mí, soy y basta. Por eso la magia está en creer. Bien, oye, eh, estoy eh, muy contento también porque me acaban de enterar hace pocos días que vive la vida... Eh, eh, vuelve a las pantallas de frecuencia, perdón, de, bien dicho, de frecuencia 7, ¿cierto? Por BTR. Va a estar de aquí a unas dos semanas más con esta nueva temporada para que la gente te pueda seguir. Ahí está la, la cámara para que bueno, invite a quiero toda tu gente. invitar a toda la gente del Valle de La Concagua y también está llegando a la quinta región por otras plataformas, por otros canales también, pero Frecuencia 7 de BTR, eh, para que la gente del Valle nos pueda ver tanto tu programa como el mío y eso potencia, porque somos. Locales somos de acá personas que buscamos el bien y, y personas que tratamos de, 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 de acompañar, apoyar y salir adelante. Y eso hace que el Vive la Vida, un programa misceláneo con el que tiene parte educativa, parte de salud, pero entretenido. Así que creo que empieza ahora el martes 14 de este mes de noviembre. Ya desde mañana o el lunes empieza la, la promo. A, anunciando el horario. Bien, perfecto. Los martes a las diez y media creo que van. Super Así bien. que eh, y también quiero saludar a toda la gente que, que ha confiado en mí, a la gente que se atiende conmigo y no soy moneda de oro. Eh, puedo gustarle a, a muchos pero no a todos. Sí claro. Pero igual eh, tienen un, un apoyo, un servicio como centro médico, como, como familia con Caguina. Con mis hijos profesionales de la salud, así que los espero también en el Centro Médico Antológico de Antológico en Prat 585 y sí. agradecerte a ti por, por darme esta oportunidad de dar a conocer, porque si vuelvo a reiterar. A lo, ese, que pasa, sí, lo que pasa es que muchas veces la, las personas te ven pasar en tu carro, o te ven caminando, o saliendo de la clínica, o te ven por ahí en alguna parte y eh, no saben eh, cuánto. ¿Cuánto has recorrido para llegar a la posición que te encuentras hoy? Entonces es muy importante que este programa eh, tiene un poco esa la misión, de que eh, podamos sí. destacar a gente que está... Eh, y perdona que reitere, destacando dentro del Valle de la Concagua, en este caso tuyo, eh, en el área de la salud, cierto, y que no tan solo en la, en la Concagua, está siendo un embajador de la salud a <coughs> nivel internacional. Y también eres, eres un comunicador que también está saliendo, eh, traspasando fronteras, saliendo en otros países, y eso también nos debe llenar de orgullo. Así que amigo, yo feliz de tenerte acá, de que te hayas tomado tu tiempo, hayas venido de noche después de tu día de trabajo. A, a conversar un poco y básicamente para que ustedes que están al otro lado de la pantalla puedan empaparse y conocer un poco más de la vida de nuestro amigo eh, que hoy está junto a nosotros. Bueno, muchas gracias por todo. Quiero agradecerte, José Luis. Bien, un placer, y amigo. Un placer. Gracias por venir. cuando desees que conversemos nuevamente, después cuando vuelva, contarte sí, la historia, mostrar va imágenes, va a ser interesante. ¿verdad? De todas que, maneras. Que el cambio lo haces tú y, y en la vida nada es imposible. Qué bueno, sí. Así que para los muchachos que están ahora, las nuevas generaciones, hay que ponerle talento a todo. Sí. Oye, gracias. si hay alguien que está viendo y quiere ser dentista, ¿qué le dirías tú a un chico de 18, 17, que está saliendo a cuarto medio y le gusta, le gusta la, la odontología? Que lo, que lo haga, que lo haga. En todas las profesiones siempre hay competencia. En todas las profesiones siempre hay alguien que te va a descalificar. Y en todas las profesiones hay muchos que te van a decir no lo hagas o porque está lleno, porque a la esquina hay 10 clínicas o 10 kinesiólogos, 10 doctores, lo que sea. Hazlo. Si tú tienes la gana de, de salir adelante y, y te gusta, son 40 años de tu vida que tienes que trabajar más los estudios. Pues yo no he dejado de hacer posgrado ni postítulo, y, y Así que hay que creerse el cuento y si te gusta, hazlo, lo que sea lo que te, a ti te llama la atención o si la o te gusta la ontología la medicina lo que quieras, hazlo las la comunicaciones nada es imposible así que si te gusta hazlo buenísimo buenísimo Bien, ya estamos llegando al término entonces. Eh, queridos amigos y amigas, estamos muy contentos de haber compartido con ustedes esta noche de conversación junto a Mauricio. Eh, el compromiso de volver la próxima semana, como siempre, eh, con otro interesante invitado, como lo fue en esta oportunidad, Mauricio Sepúlveda Rodríguez. Amigo, será entonces, hasta una próxima, te deseo un lindo viaje, espero nos. charlar de vuelta y para que nos cuente todas las novedades. ¿Te parece? Nos, nos vamos con la cámara central. Nos vemos. Muchas chau, chau. gracias.